Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de enero. Y bueno, en esta segunda parte lo primero que leí fue Paper Girls, tomo número 18, todos estos autores. No os voy a decir mucho, aparte de que aquí estamos en el año 1999-2000 aproximadamente y nuestras protagonistas tendrán que salir de ahí. Y bueno, otro libro que he leído este mes es el tercero y último de la saga de Miss Peregrine y los niños peculiares, que es Biblioteca de Almas. Yo me lo leí en inglés, es un libro sin tapadura. Más me lo coge así porque me encantó la sobrecubierta. Viene filmado por todos los personajes. Por atrás es verde normal. Y bueno, no os voy a contar mucho. Es una tercera parte, me ha encantado, la verdad que el segundo se hizo un poquito lento, pero este tiene muchísima acción, se resuelve todo, veremos si Jacob se queda con los peculiares o se va con su familia, y os lo recomiendo. Otro libro que leí este mes fue Latidos de Frank Tillier. Es un libro de una saga, pero que se puede leer independiente, con asesinatos, una trama donde cada vez hay más poder, no sabes quién está matando a quién, ni quién es el que hace todo el entramado de donación de órganos ilegales, ni quién realiza las operaciones, pero se meterán nuestros personajes en él. Te mantiene en vilo desde el principio al fin, y si os gusta el thriller policíaco, os lo recomiendo. También tenemos el tomo número 2 de la trilogía del Batán, del legado de los huesos, de Dolores Redondo, no os voy a comentar mucho, sino que necesitáis leer el primero para leer este segundo, que nuestra inspectora se sigue enfrentando a su pasado, igual que lo hacía en el libro. Es verdad que hay muchas menos cosas que cuenta del pasado, pero porque hay muchas más cosas en el presente. Y también me he leído Aquí se respira el miedo, de Juan Ramón Sáez, una serie de relatos cortos que supuestamente le han contado en la vida real a él, es decir, que le pasaron a personas reales y se lo confiesa. Y es un libro que me ha encantado y además es bastante cortito. Y bueno, los dos últimos libros que he leído este mes han sido uno en digital, que es El túnel de Brooklyn, de Joaquín Colomer. Os dejaré por aquí la portada. Es un libro que mezcla el oscurantismo con la amistad, con la perseverancia y la magia negra, y me ha encantado, aunque tiene algunas objeciones que, bueno, que ya habréis visto, veréis en la review, todavía no sé si la habré subido. Y el último libro que leí fue La expedición, de Stephen King, un conjunto de 6 relatos que son muy de la mano de Stephen King. Si os gusta cómo ha escrito él en It o en Apocalipsis, lo encontraréis totalmente aquí, me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el wrap del mes de enero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.